exactamente, y hay cosas que se me han pasado así, ¿no? Cuando volteo, digo, ya un poco más maduro, por no decir que ruco, dices que qué intensidad traíamos, pero también qué buen equipo y qué profesionales para sacar un trabajo que en su momento, con la ayuda de Televisa y un gran equipo, Ricardo Prestoifer, fue muy padre, y tú fuiste parte fundamental de esto. Sí nos estresábamos a veces, sí yo era un jefe estresado, la neta. La verdad, sí, eras un jefe. O sea, me acuerdo que alguna vez yo lo platiqué con Vanessa, que nos pasaba algo, que cuando entrábamos a tu oficina, nos poníamos nerviosísimas. O sea, yo me acuerdo que hasta de repente se tartamudeaba, porque eras muy estricto, pero a la vez, pues siempre exigías y a la vez daba resultados positivos, ¿no? O sea, lo que exigías funcionaba. Entonces, pues era parte de lo que, del proceso, ¿no? Pero sí eras tremendo, Javier, ¿eh? No soy tan así fuera de... Obviamente, ahorita ya no, es otra cosa, otro momento. Pero en realidad, yo sentía mucha responsabilidad y yo empecé a los 30 años, ¿no? Entonces, ahí a ser jefe. Entonces, pues, sí me agarró medio güey. Yo creo que era una manera como de, ¿no? De tratar de tener todo bajo control, porque era mucha la exigencia. Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like. No te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. ¡Cambio y fuera, camaradas!